El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA, señoras y señores, le da un pronóstico del tiempo para esta tarde, noche de lunes, lunes 26 de febrero, en donde podemos observar solamente nubosidad muy dispersa, escasa la precipitación en Quintana Roo. En el resto, ambiente seco, día muy, muy soleado. Solo se observa allá en el norte del litoral del Pacífico esta gran entrada de nubosidad, que son nubes medias y altas, nubes que difícilmente dan precipitaciones, pero sí, mire, tenemos considerado para Baja California y Sonora algunas precipitaciones sumamente dispersas, entre ligeras a ocasionalmente moderadas, escasas en Baja California Sur y en el resto del norte. Ve el paso de esta gran cantidad de nubes sin mayor problema. El viento en esta región puede llegar hasta los 80 kilómetros por hora con algunas tolvaneras, y también el viento de componente sur en el litoral del Golfo de México seguirá ofreciéndonos desde luego algunas tolvaneras en Tamaulipas, en Nuevo León y en Coahuila, viento de hasta 70 kilómetros por hora, y los vientos de componente norte en el Istmo y Golfo de Tehuantepec de hasta 60 kilómetros por hora. Bueno, para el día de mañana, 27 de febrero, seguiremos con estas precipitaciones muy escasas allá en Quintana Roo, algunas escasas en el occidente de la República Mexicana, también sumamente dispersas, y seguiremos con algunas precipitaciones importantes para Baja California en Sonora, así como el estado de Chihuahua y Baja California Sur. El viento seguirá en esas regiones, algunas tolvaneras, por supuesto, para el norte de la República Mexicana. Y en la capital del país, martes 27 de febrero, el cielo despejado la mayor parte del día, muy soleado. Una temperatura mínima por la mañana de 10 a 12, fresca la mañana, la máxima de 28 a 30, cálido el ambiente, y las rachas de viento que puedan alcanzar los 45 kilómetros por hora. Yo soy Jaime Albarrán Asensio desde el Servicio Meteorológico Nacional.